Hola, ¿qué tal niños y niñas? Sean todos bienvenidos a este proyecto 6, semana 4, y el día de hoy vamos a revisar la actividad número 3. Pero antes, vamos a recordar cuál es el nombre de este proyecto mensual número 6, que es Ecuador, mi mayor riqueza. Y recordemos también que este proyecto se compone de 5 semanas y que esta semana 4 tiene como nombre Ser incluyentes y equitativos son experiencias de paz. Y el día de hoy tenemos la actividad 3, movimientos rítmicos, actividad que corresponde a la materia de educación física, y vamos a empezar bailando, ¿sí? Bailen juntos en familia y para esto te invitamos a cumplir las siguientes instrucciones. Busca música tradicional del Ecuador de una de las regiones de la costa, Sierra, Oriente y Galápagos. La que escojas debe ser diferente a la región en la que vives. Es decir, si tú vives en la región costa, escoger una música tradicional de la Sierra, del Oriente o de Galápagos. Si tú vives en la Sierra, vas a escoger una música tradicional de la costa, Oriente o Galápagos, ¿sí? Y así, tienes que escoger una música que no sea de tu región. ¿Sí? Experimenta cómo incluir los ritmos de otros lugares en la experiencia del baile. Elige de preferencia música alegre. Mueve todo tu cuerpo al ritmo de la música. Hazlo libremente, dejándote llevar por el ritmo. Puedes elegir los ritmos que te dejamos de ejemplo. De la costa tenemos la marimba, la polca montubia. De la sierra, el sanjuanito, pasillo pasacalle. Del oriente, el tuyuy, sachamanda, el yagüi o el sincagua. De Galápagos, la música de Galápagos es la misma que la de la tierra firme, ¿sí? Y vamos a ver a continuación unos ejemplos de estos bailes. Thank you.
espero que te hayas divertido muchísimo con tus familiares. Vamos a revisar el resumen de esta actividad 3. En primer lugar, lee el texto propuesto por la ficha pedagógica. En segundo lugar, busca música tradicional del Ecuador de una de las regiones de la costa, Sierra, Oriente y Galápagos. La que escojas debe ser diferente a la región en la que vives. Tercero, experimenta cómo incluir ritmos de otros lugares en la experiencia del baile. Elige de preferencia música alegre. Recuerda guardar todas tus actividades en tu portafolio. Y esto ha sido todo por el día de hoy, niñas y niños. Acabamos de revisar la actividad número 3 de este proyecto 6, semana 4, que tiene como nombre Construir mi proyecto de vida. Si este video te ha gustado, dale me gusta y suscríbete al canal. Un abrazo muy fuerte para todos ustedes.